Señor, cuando pueda, la mesa de guerra. Ah, vale, perdonad, enseguida voy. Vale, primera parada. Ni de coña voy a poder arreglar el Quimera si no me actualizo yo antes. Jarvis, ¿qué tienes para mí? Ima ha puesto en movimiento una lanzadera que podría ser apropiada para encontrar las piezas para reparar la máquina de fabricación. Lo malo es que está bien protegida. Pero las defensas locales de Ima se han diseñado para un ataque a gran escala. Si voy solo y uso el cañón para cubrirme, debería poder sobrepasarlas y saquear la lanzadera. Es arriesgado. Pero no veo otra opción. Enviaré la última ubicación conocida de la lanzadera a Suhad. Las defensas me impiden confirmar por completo la información. Le sugiero que sea rápido. No es que lleve una armadura muy moderna, pero debería llevarme allí de una pieza. O de dos, como mucho. Démonos prisa, actualizando Suhad. Parece que Ima conoce nuestra intrusión. ¿Qué te parece si la llamamos visita sorpresa? Eso de intrusión nos hace quedar como los malos. Muy bien, señor. Viaje de adquisición. Recibido, hay que darse prisa. ¿Cuánta potencia de fuego tiene Ima aquí abajo? Da la impresión que bastante. ¿Y cuánto han fabricado con tecnología robada a industrias Stark tras el A-Day? Es imposible saberlo a estas alturas. Posiblemente mucho. El karma no me ayuda. Llamarla armadura no es mucho. ¡Ja! ¡Qué gracioso! Mete picardía a la IA. Será divertido. Ese ascensor va a la plataforma de aterrizaje. Vale. Mira todo esto. ¿Con qué nación piensa Ima entrar en guerra? Esas municiones también son parecidas a sus diseños. Le dan a uno ganas de volarlas por los aires. Ese ascensor va a la plataforma de aterrizaje. Vale. Mira todo esto. Con...
nación piensa IMA entrar en guerra? Esas municiones también son parecidas a sus diseños. Le dan a uno ganas de volarlas por los aires. ¡Cambia de posición! Vamos a por esa lanzadera y larguémonos antes de que IMA traiga la artillería. Estoy de acuerdo, señor. El doctor Tarleton no dejaría pasar la oportunidad de bailar sobre su tumba. Gracias, Jarvis. Ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de George haciendo el robot en mi lápida. Disculpe, señor. Si no me equivoco, la lanzadera debería estar más adelante. ¿Qué sitio tan acogedor? Tal cantidad de armamento me resulta un tanto perturbadora. ¿Dónde narices está mi lanzadera? Escaneando. Han trasladado la lanzadera a una ubicación segura. No podemos llegar antes de que despegue. Podemos si sobrecargo la armadura un 300% y voy directo. Señor, podría usted hasta explotar. Y ese cañón es traicionero. Claro, pero me atrae la velocidad. Hazlo, Gus, y toca algo rápido. Su armadura no durará eternamente. Esta armadura es todo lo que me queda después de que George arrasara Golden Acres. No voy a perderla. Los guantes hacen ruidos raros. Normal. Acaba de perder un circuito de amortiguación. Sigue adelante. Ya veis, esta es mi oportunidad de compensar el A-Day. Ayudar a la chica y, siendo sinceros, jugársela a Georgie. No dudes ni un segundo que voy a seguir adelante.
artillería va por usted. Ahí va. ¿Entendido? Use la energía que quede en la armadura para que yo pueda iniciar un BM cuando me acerque. Ya está. ¿Jarvis? Claro. He escaneado la lanzadera y contiene las piezas para reparar la máquina de fabricación del Quimera. ¡Excelente! Veamos cómo están los niños y a casita. Bruce, Kamala, ¿me recibís? Alto y claro. Bruce está en la sala Harm fingiéndose... No quiero saberlo. ¿Ha habido suerte? Y tanto. Pronto tendremos todos ropita nueva. La máquina de fabricación volverá a funcionar en nada y menos. Genial. Tengo que hacerle un pantalón de chándal a Bruce. Bueno, ha sido divertido. Tenía ganas de volver a la carga. Sí, señor. Sigue usted en plena forma. Ah, me alegro de que funcione la actualización de halagos. Ahora a ver el botín. Nos ha tocado el gordo, chaval. Esto es justo lo que necesito para la máquina de fabricación. Me alegro, señor. Sobre todo ahora que su armadura actual está... ¿cómo decirlo? ¿Caput? Ha funcionado, ¿no? Ya decía yo que esta tecnología me sonaba. Todo se basa en mis diseños. Algunos son casi idénticos. Pues sí que están exprimiendo la adquisición de Industrias Stark. Pensaba que se lo tomarían con más calma. Bien. Esto ya me gusta más. ¿No estoy hecho un pincel? Hazme una foto, Jarvis. Muy bien, señor.
Vale, colega, ya estás. Además de la máquina de fabricación, he conseguido reconducir la energía a otras zonas, incluyendo la cámara del inventario. Detecto equipamiento antiguo en su cámara. ¿Debería incinerarlo? ¿Qué? No. No es basura, Jarvis. Son mis cosas. Echaré un vistazo. Como desee. Ya, no. Aún no estoy preparado para ese proyecto. ¿Veis? No es basura. Sin duda. Estoy seguro de que almacenará muchos más tesoros. Señor, representantes de nuestros amigos de S.H.I.E.L.D. han llegado a bordo del Quimera. La agente Morales está en la cubierta de mando. Quizá pueda ayudarle con las piezas para el Quimera. Genial, tengo ganas de conocerla. Señor, por si le interesa, su antigua habitación sigue intacta. ¡Menuda leonera! Tal como la dejó. Cuando vivía en el rancho, tardé años en dejar de pedirte que hicieras cosas. Jarvis, pon la cafetera. Jarvis, vacía la fosa séptica. Jarvis, ¿dónde están mis calcetines? Me alegro de que sobreviviera sin mí, señor. Ah, me alegro de haber vuelto. Me alegro de haber guardado un repuesto. Jarvis, ¿podrías leerte todas estas circulares en mi lugar? Ah, no me vengas con que estás de mantenimiento programado. Sé que puedes oírme. Avenger, tengo un trabajito. ¡Oh! Ja, Furia nos gritaba desde aquí arriba. Casi lo echo de menos. ¡Hola! Me han dicho que S.H.I.E.L.D. andaba por aquí. Soy la agente Alisande Morales. Seré tu punto de contacto para S.H.I.E.L.D. en el día a día. Si tienes algún hueco, ven a verme. Hay mucho por hacer.
Encantado de conocerte, Morales. He de encontrar piezas para sacar a este pájaro de su nido. Quizá pueda matar dos pájaros de un tiro y ayudar a mis colegas de S.H.I.E.L.D. mientras estoy en ello. Tenemos esta información. Espero que sea suficiente. Sabía que podíamos contar contigo. Excelente. Gracias. ¿Nos ayudarás? ¿En serio? Eso sí que va a marcar la diferencia. Necesitamos toda la ayuda posible contra Ima. Gracias. Genial. Sabía que podíamos contar contigo. Señor, un nuevo representante de S.H.I.E.L.D. se ha unido a nosotros y está en la zona común. Hola, Avenger. ¿Con ganas de renovarte? Considérame como tu segundo armario. ¿No quieres financiarme el café? ¿En serio? El agente Levine está en el hangar. Si tiene un momento, es probable que pueda ayudarle a mejorar su equipo. ¿Esta vez nada? Pues vale. Señor, los escáneres han detectado dos fuentes potenciales de núcleos iniciadores. ¿Cómo que potenciales? Por desgracia, los sistemas de seguridad de IMA impiden determinar cuál es la fuente de las señales térmicas a esta distancia. Vaya, qué poco me gusta oír eso. Pues a duplicar las posibilidades. Bruce, Kamala, nos vemos en la mesa de guerra. Vamos para allá.
Bien. Gracias por ayudar a arreglar las cosas, Tony. Lo ves, no era tan difícil, ¿no? ¿Cómo me ves, chica? ¿Presentable? No. Encantador. ¿Te has lavado un poco? Hueles mucho mejor. Esperaba causar una mejor primera impresión. No, no, fue buena. Ganaste muchos puntos con el numerito de la armadura chunga. Nos vendría muy bien tu ayuda. Necesitamos tu ayuda sin falta para esto. Buen trabajo. Sigue así y a lo mejor empiezo a pegar ojo.